Lente Regional, noticias y opinión. ¿Qué tal? Un cordial saludo a nuestros seguidores de Lente Regional. El gobernador y los demás integrantes de la Junta Directiva de la ESE, Fabio Jaramillo, han hecho una evaluación a la gestión del trabajo que viene haciendo el gerente Marlon Mauricio Marroquín. Doctor Marlon, ¿qué se puede destacar de ese trabajo que se ha hecho en materia de gestión y cómo le fue en esa evaluación? Bueno, muy buenos días a todos. Nosotros hemos estado trabajando ya durante 2 años seguidos en la ESE Fabio Jaramillo Londoño. Las condiciones de trabajo han sido difíciles con el tema de pandemia y hoy precisamente dando cumplimiento a la normatividad vigente, la Junta Directiva hace la evaluación de la gestión de la vigencia inmediatamente anterior, que es la 2021, obteniendo una calificación de 3.7 sobre 5. Están midiendo básicamente 3 indicadores, el indicador de gestión gerencial, el indicador administrativo y financiero y la parte asistencial en cuanto a los indicadores como control de la enfermedad hipertensiva, diabetes y la atención a gestantes y reingreso de urgencias, entre otros indicadores. La ESE, a pesar de que sigue teniendo dificultades financieras porque el recaudo ha sido muy difícil y más esta vigencia pasada y la presente vigencia 2022, cuando viene dándose de una manera sistemática la intervención y posterior cierre de las EPS, lo cual hace muy difícil el recaudo y hace que haya pérdidas a veces en todas las empresas sociales del Estado, clínicas y hospitales del país. Sin embargo, tenemos una calificación satisfactoria y esperamos continuar haciendo una labor ardua por mejorar la prestación del servicio y por mejorar las condiciones financieras de la empresa. Gerente, justamente, ¿qué tareas hay a corto plazo para cumplir con ese indicador de mejorar las condiciones financieras? Bueno, a corto plazo estamos trabajando, precisamente la semana entrante tenemos que estar presentando los recursos y las reclamaciones ante Medimás, que se acaba de quebrar y de ser cerrada por parte de la superintendencia, para poder que nos paguen esas acreencias y que no se pierda un recurso importante. También estamos haciendo una gestión de cartera y vamos a empezar a contratar de pronto unos equipos jurídicos para que hagan unos cobros prejurídicos y jurídicos con el fin de tener una mejor recuperación y de esa manera recuperar esos dineros que están siendo de difícil recaudo por la falta de pago de las EPS en el país. ¿Cuánto les quedó debiendo Medimás? Medimás nos está debiendo alrededor de 180 millones de pesos por prestación de servicios. Doctor Marlon Mauricio Marroquín, gerente de la ESE Fabio Jaramillo, gracias por atendernos en Lente Regional. De esta manera, se ha hecho la evaluación al gerente de la gestión realizada en lo que lleva de su administración. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, noticias y opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos, porque caqueteño compra caqueteño.